And welcome back to our channel, David and Mary. Today is in the morning around 9:30, and I left the house quite early, and David left more earlier than me. He had some work outside, so he will be there until around 2 or 3. So yesterday, or not yesterday, I have been begging mommy for so long to spend time with me, but so far she has not been she like to stay in the house. No, most of the time she like to go outside, mingle with friends, take some sun. So yesterday I just asked her, mommy, can you spend time with me? Let's go out and have a daughter-in-law and a mother-in-law bonding together. She was like, she want to resist, but I told her, no, mommy, I need to spend time with you too. I keep on requesting you. So I came out with an option that I will surprise her for morning breakfast. She never liked to take breakfast in the house, but I'm gonna take her out in a different place. I also want to be mean for her so that she doesn't see her friends the whole of the morning. So she was like, no, after I spend time with me sometime, I'm gonna go and see friends. I told her, okay, we're gonna see how it will be, but I'm not sure if you will go and see friends. So her mind is that she will go, she will take breakfast with me, then she will go outside. But no, I want to ground her until around 2 or 3. She will never go to friends. I see she put some things at the door which she will take to friends, but it's not going to happen. Guys, I'm not being bad to her. She's good. As you know, I love her a lot. We always joke. I see her as like my mother, and I always feel more connected to her since I joined the David family. She's more than a mother to me, and since I lost my mother a long time ago, and when I see her, I see like, don't disrespect her, she don't disrespect me, which is very good. Sometimes it's very hard to find mother-in-law and a daughter-in-law bonding. I hope the relationship can continue until forever. So I'm gonna surprise her with morning breakfast outside in a different bar. I don't know which one, but it's gonna be like that. Then afternoon, I will make another video that I will take her somewhere else also, maybe to eat tapas. I will make a video of that one. So before I reach in the house, kindly like, comment, and subscribe. Hello, it's the mommy. So guys, it's time to bond together, me and the mommy. Solo dos. So guys, come with us. Ella, yo y ella. Yo, ella. Gracias, mommy. So guys, we're gonna bond together. We're gonna have coffee. Ote. Coffee, no, ote. Cafe. Cafe. So guys, we're gonna take something, bond together. No amiga. No amiga, we no amiga. Ahora, todo día no amiga. No, hoy no amiga. Hoy no amiga. So guys, come with us. After you born together, mommy always go outside to see friends, but today I'm grounding her. Solo para mí, para mami, para yo, para ella. ¿Sí? Para ti y para mí. Para ti, para mí. Okay, so guys, come with us. We're gonna have something now. Yo y mami. Sí. Mami y yo. Mami y yo. Ajá. O yo y mami. Pan, aquí no hay churro. Para desayunar, todo sí. España.
pan, churro. Pan, bueno, churro. Otra persona pone sándwich, pone... ¿Sándwich desayuno? Sí, muchas personas ponen jamón, tortilla, sándwich. Ajá. So this is our bread here. This is what I will be having. Mommy has same. Echa el manchado. Ajá. Gracias. De nada. Y echa el café en el vale, gracias. This is coffee manchao, manchao o manchado? Manchao. Manchao. ¿Y mami café? This coffee, no. Avellanao. Avellanao. Wow. No, normal, normal coffee, café. Sí, es café, pero el color es avellanao. Come, we share this interesting breakfast. See how mommy makes aceite, y tomate y esta. No más aceite. Sí, ahora. A ver si puedo. That's how it is mixed. Otra persona mezcla tomate y máquina. Sí, ha preguntado si tú quieres. Tomate triturado, ¿tú quieres? El de la máquina. ¿Tú prefieres máquina o entero? Este entero. Este entero. Ah, ok. El máquina triturado. Triturado. Sí. A mí no, prefiero entero. This is how the breakfast in Spain is. In Africa, we have different. Africa. No toma tomate. Toma para no desayuna. No mezclas, no aceite, solo pan, mantequilla. Pan y yuca, no, ¿no? Pan, otro día té o café con yuca o batata o plátano. Yeah. Sí. Muchas personas aquí también toman el pan con aguacate. Sí, para mí gusta. Sí. Muchas personas toman, normalmente no en los bares, pero también si tú quieres, lo hay, no es caro, pero... Y hay otras clases de mantequilla. Mantequilla de mantequilla del pueblo, que es roja, pero es más pringue. Para mí es rural, mucho aguacate, a mí me gusta. Sí, pero el aguacate es caro. España muy caro, en lugar, en países no. Ya, porque allí lo hay mucho. Sí, en rural, para no... No... En la ciudad. No. La ciudad muy cara. En lugar, no. Para otra persona no necesita comprar. Para voy a vecina, tomar. Pero aquí no hay. Yo fui al Muñeca, es un pueblo de Granada, muchos aguacates por todos sitios.
Ajá. Mucho aguacate, mucha papaya, todo sitio. En los jardines de la casa hay aguacate, hay papaya. Hay aguacate si tú, en el otro. Si tú haces así, no se va el aceite. Ajá, ok, ese. So guys, you see, I learn how to eat. Mommy teach me. Para mí, para aceite. Se va todo. So I learn how to eat Spanish breakfast. This is how it is. And my cafe. Guys, you're gonna try this. It's so yummy. So yummy, try. Para la calle, no el bar. Entonces, no hay nada. Nada. Porque aburrimiento. Toma desayuno en casa. Come en casa. A cenar en casa. Sí, todo lo hace en casa. Sí. Entonces, no, ¿qué hace en la calle? No. Nada. Nada. Siempre en casa. Solo rural. Es un aburrimiento. Mi aburrido. Aburrido. Totalmente. No aburrido, mami. Para, voy a vecino. Habla con el vecino. Sí, toma vecino, vecino en casa, otro vecino. Sí, y vecina habla mucho después. No, un vecino. Un día, otro vecino. Otro día, vecino, voy a para casa. Aquí, en el pueblo, también antes pasa. Toda la vecina en la calle, en la casa, tú en mi casa todos los días, o yo en tu casa. Cuando mi madre, cuando yo era niña, en casa de mi madre siempre había vecina. Vecina comía, vecina bebía café, vecina todo el tiempo. Pero después cuando se enfada, vecina habla. No gusta. No. En mi en rural necesita María va a dejar el plato limpio. Rocío limpia aceite. Mucho vecina, mami. Mucho. Sí. No ya. Necesita una vecina. Mucho. Sí, yo entiendo. Aquí también antes. Pero no me gusta tanta vecina la casa. Ni yo voy a casa de la vecina. No, a mí siempre me ha gustado estar en mi casa. A veces yo voy a casa de la vecina, pero no mucho. Tal vez el vecino en casa veo poquito llamar, poquito sí, yo, come o toma. Yo dejo mi llave, yo dejo a mi vecina, Paqui. Ella tiene una llave de la casa. Porque si hay algún problema, yo estaba trabajando y si había algún problema, que ella pudiera abrir la puerta y pasar. Pero con poco vecino se puede. Poco vecino. ¿Para no comer? No. Yo a veces tengo algo que yo quiero dar a ella. Y yo digo, Paqui, ¿tú quieres? Y me dice, sí. Y se lo lleva a su casa. O ella da algo a mí. Cuando yo mudo aquí, yo doy muchas cosas a Paqui.
yo doy libros, yo doy corcha, yo doy muchas cosas para aquí. Porque yo pienso que esta casa es muy pequeña, no cabe, y yo doy muchas cosas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. España es diferente. En mi país solo toma cerveza. Los hombres. No cerveza en rural. No. Entonces, ¿dónde lo? Solo té, café. ¿Los hombres tampoco? No, no cerveza. No hay cerveza. No. A mí no me importa. Otra persona. Otra persona toma tradicional cerveza. Para este no bien. No bien. No, yo me refiero que si solo hombre. Antonio o alguna o algo. Poquito. Te lo voy a poner. Poquito mujer toma. Para muchas personas no gusta mujeres toma cerveza. Porque es diferente, es aquí hace 50 años. Uh-huh. 50 años aquí era más o menos igual. Uh-huh. Pero gracias a Dios ya cambió. Uh-huh. En países, mujer, solo lugar, para no mucho. Sí, ya, yeah, yo no. So guys, we've had a breakfast. We're gonna take a walk in the sun. Mami necesita la sol. Sí. Sí. Guys, sun is very healthy for our bones. So we're gonna take sun a little bit. Then we're gonna see what to do next. So follow us, let's take a walk. I'm grinding, mommy, completely. No amiga, mami, para hija. Para mí, para ti. Yes. So we're gonna take a walk little bit. I will be showing you places where we go. It's a normal place, but just within the town. We're gonna go to walk along the beach. Marie, bien? Marie? No sé. So hot. We need to look somewhere in the shade as we continue bonding. And as we wait for another hour to get surprised. See? Al agua. Hora. Hora. Hola. Al tiempo. Tiempo o al tiempo? Tiempo, sí. Just coming to the end of our video. Surprise for breakfast. We're gonna move on to something else in our next video. So, yeah, I thought of treating her. She's been all good to me. Yeah, sometimes she always treats me when we go out. But most of the time, you know, I like to have breakfast in the house. And this African thing, you know, we grow up in the village and we know we have to take breakfast in the house. But this country, a lot of people prefer to take breakfast in the bar. So I'm joining into the system. No, a la casa. ¿A la casa o a la baja? En el rural. ¿Eh? En el rural. ¿El pueblo? Sí. Necesita tomar desayuno en casa. Sí, ya tomó desayuno. ¿Ya tomó desayuno? Sí. No, desayuno no. Vasito de agua. So guys, we have been bonding together in the mornings until now. We're gonna close this video and
We say thank you so much. Subscribe to our videos, like and comment. And mami, suscríbete. Suscríbete. Like, ¿qué desayuna bien o no bien? Sí, desayuno bien. Sí. No quiero comer todavía. ¿No? Sí. Hasta el almuerzo. El almuerzo, ¿cómo era? Ahora no. Ahora no. No. Me duele el estómago. So guys, she want to wait, so that now she says she's full, she want to wait. She cannot. Mira qué pelo. Mira qué pelo. Madre mía, padre mía. Madre mía. ¿Por qué solo madre mía? ¿No padre? No padre. Ahí padre, mami. Madre mía, mami, mami. So, suscríbete, mami. Suscríbete. Yes. So, subscribe to our channel, guys. We love.